llevo 31 años de práctica de artes marciales. Tuve un accidente el día 3 de abril del 2014. Fue un accidente de tránsito, iba en moto y choqué contra un carro y la moto me cayó encima. Perdí el ojo izquierdo, me fracturé clavícula derecha que quedó cabalgada, ambas pelvis, ambas ramas de las pelvis, sacro y columna a nivel raquimedular en L1 y L2. Quedé en silla de ruedas, pero esto no me ha impedido continuar mi práctica de las artes marciales. Por el contrario, ha sido un motivo para enseñar, para que los muchachos se sientan bien, que sea un buen ejemplo de vida, no una persona que se dejó llevar del problema. Soy muy consciente de la situación y de lo que no puedo hacer, pero también soy consciente de que puedo hacer muchas cosas más y que quiero mejorar. Después del accidente, es alguien que no se negó a seguir avanzando, que quiere seguir progresando, quiere seguir con lo suyo. La autosuperación es lo que más me marcó de él. Bueno, el Hapkido para mí, más que las tres sílabas que lo componen, significa una forma de vida. Ha sido mi forma de vida, mi forma de ver las cosas, mi forma de superarme. No solo es el arte marcial, de pronto el concepto que tenemos de dar puño y patada y aprender a hacer una mano de llaves y defendernos, sino también a estructurar nuestra mente de tal forma que cuando tengamos una adversidad, porque no siempre la adversidad se presenta en forma de una persona, sino en una situación, el Hapkido nos enseña a resolverla de la forma más adecuada, con la menor violencia, con el menor sufrimiento, sino a aceptar las cosas y aprender a transformarlas en algo positivo. Eso es para mí el Hapkido, mi forma de vida. Él no se rindió solo porque tuvo un accidente, él siguió adelante y tiene éxitos porque algunos pueden tener accidentes, pero ellos ya dicen, ay no, yo ya no quiero seguir más en esto. A cambio, el que sigue con sus éxitos y nunca se rinde. ¿Qué cambió desde el accidente en la parte deportiva? Pues bueno, sí, muchísimo y drásticamente en la parte de competencia, porque ya no tengo, por ejemplo, en Colombia soy el único que está practicando a nivel deportivo. De pronto en alguna parte habrá alguien en silla de ruedas practicando Hapkido, ojalá, espero, y si me está escuchando, por Dios, lo estoy esperando para poder competir, porque soy el único que está en competencia. Entonces no tengo, por ejemplo, la forma de hacer competencia con alguien, porque no lo hay, ¿sí? Puedo y sigo haciendo la parte de defensa personal. Yo puedo hacer Hochinsul, que es lo que se conoce como defensa personal. Lo puedo manejar a la perfección. Manejo de armas lo puedo seguir haciendo. Pero no tengo la parte, por ejemplo, de saltos, que es parte fundamental dentro de la competencia. Yo obviamente no puedo saltar. No puedo hacer competencia de combate porque no tengo cómo. No tengo con quién, digamos. ¿Cómo sí tengo? Lo que no tengo es con quién. Él ha superado todos los obstáculos que le han puesto, que él ha tenido. Entonces, él es muy fuerte y valiente por estar haciendo todo lo que ahora está haciendo. Solo puedo competir en lo que es la parte de exhibición y Hochinsul, que es defensa personal. Entonces, eso sí cambió drásticamente, ¿sí? Entonces, ha sido, esa parte es dura de solucionar todavía, pero no me doy por vencido. No me voy a dar por vencido. Yo sé que en algún momento tendré la oportunidad de encontrar a alguien con la misma berraquera, con la misma intensidad. Esto es un mensaje para todos aquellos muchachos jóvenes que están en condición de salud excelente. Vengan, intégrense, practiquen. Para todos aquellos que están en condición de discapacidad, vengan, intégrense, si se puede, no importa la discapacidad que tengas, el grado de discapacidad que tengas, el Hapkido es un arte marcial muy abierto a todos nosotros. Incluso para las personas que tienen la peor de las discapacidades,
que es creer que no puede.